La decepción es una propiedad de la, de la política y de la política democrática en general, no solamente de este momento. La política democrática configura un espacio público en el que los discursos son fundamentalmente negativos, es decir, se critica, se plantean alternativas, se discute, se cuestiona, se revelan escándalos. Todo esto hace que la política no sea un lugar donde la gente habla como si estuviera en Versalles eh, de manera amable, sino que es un espacio de confrontación y de conflicto. Eso, la impresión que transmite al espectador menos en, eh, avisado es que estos se están echando los trastos encima. Y esto es puramente negativo. Y la política es un poco decepcionante para quien no sabe que eso forma parte del juego y que además le, le debemos buena parte de nuestra libertad democrática al hecho de que los políticos pelean y discuten, y precisamente eso es lo que permite renovar el campo de juego. En la política uno no, no obtiene casi nunca lo que quiere, sino algo menos de lo que quiere, porque la política es negociación, es compromiso, que el poder es una, es una realidad que se realiza en medio de fuertes condicionantes. Es decir, la política no, no gira en el vacío, sino que estamos en un espacio de interdependencias. Todo eso forma un, un espacio en el cual eh, es lógico que la política decepcione y tenemos que aprender a gestionar esa decepción con una cierta madurez. ¿no? Lo que nos ha pasado eh, en estos últimos años, desde un punto de vista de cultura política, es que la, la lógica de la moda ha, se ha apoderado de la política. En la política, en la política están regiendo unos tiempos de innovación, caducidad, sustitución. Eh, decepción, que son las temporalidades típicas de la moda, que son de temporada. ¿no? El, el, el tiempo es muy agresivo, el tiempo en política. Eh, qué poco tardan los carismas en desvanecerse. Qué poco tarda en un espacio tan expuesto como es el espacio de la política, qué poco tardan ciertos rostros en convertirse en viejos. Nos hace falta un poco más de serenidad eh, como ciudadanos para enfrentarnos a este enorme carrusel con un poco más de sentido crítico y con un poco más de serenidad. ¿no? Eh, en los que hay, son nuevos hay muchas dimensiones viejas. Eh, hay algunos que llevan mucho tiempo en política. Eh, y en lo que hacen también hay muchos vicios viejos. Y en la vieja política o en los viejos partidos hay capacidad de renovación. Y, pero sobre todo, mmm, la declaración de que algo es nuevo o viejo. Eh, no nos corresponde a nosotros como contemporáneos, sino que probablemente sea algo que lo hagan los historiadores. Yo creo que tiene sentido como una gran expresión que atrapa muchas categorías, pero yo prefiero hablar de buena política.